Bien, amigos, ya llegó la hora pi, ya llegó la hora del partido, nada más que hablar, nada más que decir. Ya se echó la suerte a rodar, que prácticamente suerte, no sé si existe o no existe, solamente sabemos de que lo que se trabajó es que ahora sí que estamos en plenitud para ver esta gran final que se esperaba hace mucho tiempo aquí en la liga. Qué bueno que no sean siempre los mismos, que se vayan rotando los finalistas. Sería muy, muy malo que siempre serían los mismos los campeones. Por un lado Maristas y por otro lado el equipo de Ciclón. De acá se ve todo casi perfecto. Sí, sí, señores, el equipo, atención de Ciclón, el 1 para Joaquín, el 2 para Holguín, el 3 para atención en Scuti, el 4 Carrera, el 5 Arenas, el número 6 Díaz y también lleva el 6 el jugador Vázquez, que tiene el vino tinto, el número, me refiero, el 7 el Sebastián, Claudio el número 8, Dundo el 8 también, Nicolás Dinei, camiseta 9, Acosta el 11, Vicencio el 12, Domínguez el 10, Urrejola el 12, Tapia el 23, Dávila el 24, Gabriel el 25, Vázquez camiseta 66, Max el 77, Toro con el 30, Toro también, que es nadie, el 30, Vicente es el capitán, Toro es el hermano, que es Martín, y el 92 es para Bustos, el equipo rival que está ahí, se llama de la siguiente manera, atención, camiseta número 1 para Pumpi, Turbo el número 7, el 19 para Muyano, el 9 para Muyano, Bicho con el 10, Franco con el 14, luego viene camiseta 20, Marlins, el número 21 para González, el 30 Lujo, atención, el número 36 Domínguez o Alejandro, ahí ratificaremos, Bruno el 45, luego viene Rodo el 77, Benjamín el 80, Contreras el 30, Vicente el 98, Silva el 12 y Acuña el número 3. Me falta solamente De Negri, parece que el 36, señor Turno. Me parece que el 36 es De Negri, el del equipo de Maristas. Yo creo que así es la cosa y ya, el partido está por comenzar aquí en la Liga. La cosa está por empezar aquí en la Liga La Reina. Comenzó esta gran final, señoras y señores. Movió la pelota, se la mueve aquí en el número 10, arriba para el Bicho. La pelota va causando la costado izquierdo. Allá al frente la intenta sacar Ken, el equipo del cuadro de Marita, siempre con la pelota, costado izquierdo. Que sí, que no. Que va con la pelota el 30, que es Contreras. Contreras tocando este para Ken ahora, para el número 10, arriba. Intentaba Ken ir al Bicho. La pelota la va sacando para acá el equipo de Ciclón. Bola que no está en la cancha, se va por ahí del terreno. Ya hay saque de costado que corresponde entonces. La pelota fue abandonada allá y allá va a tener que ser el tiro libre, amables espectadores. Ahora la pelota se viene para el equipo de quien tiró a tierra, no solamente el árbitro ya cede la pelota, la va sacando para acá el equipo de quien ahora, para acá intenta corretear el número 20 arriba, ese era, atención, Martínez arriba. Allá al frente intenta sacar la pelota aquí en el cuadro de Marista mediante el número 3. Atención con el cuadro de Ciclón, que la tiene ahora por el costado izquierdo. Se viene siempre el equipo de Ciclón ahora en busca del primero. Son los primeros escamaruzas de este partido. Viene saliendo para allá quien es el número 40 arriba. Atención. Martínez es el número 20, ¿eh?, del equipo de Maristas, ¿eh? Pero te la saca por acá, siempre era el jugador Bicho. Retrocede. Abrió en la cancha, por acá viene el marcador de punta. Allá, bajo la cámara, aparece el número 7, que ya sacó la pelota. Nos daría Turbo. Turbo. Sigue Turbo. Turbo se detiene, media vuelta. La pelota la trae por acá. Siempre Martínez. Martínez toca con el arquero, con el Pumpi. Recordemos que son 30 minutos por lado, ¿eh? Perdón, 40 minutos, que estoy hablando. Ellos van a un diamante. La pelota no está en la cancha, se va a perder. Amores espectadores. Ya la pelota está en juego. Ahí tenemos el arquero. Y acá tenemos al otro guardavallas.
Sí, me voy fijando. Ciclón ahora que viene por mitad del terreno. Negri. Solitario por acá, el número 7. Atención con esto. La saca un defensor. La pelota viene por el sector del medio. Se viene con todo. Solitario por allá, se viene el 24. Dávila. Solo el número 6. Díaz. Dundo. Díaz. Hay una falta. Le cometen al jugador de León. Me refiero al 25. Gabriel Ponce de León. Allá va Dundo frente al dorsal. Ahí va Dundo, camiseta número 8. Se van a tocar. Dundo viene al tiro libre. Camiseta 8. La pelota viene para altura. Un cabezazo. Saca la pelota a la defensa inmediatamente. Solitario por acá Turbo. Turbo tiene que darse media vuelta. Cuidado con ese balón. Ahí venía Vicente sacando la pelota. Va a la marca con forma muy fuerte y al fondo 45. Bruno. La pelota ahora viene para el saque de costado. Por allá se viene la pelota. El puntito va a sacar la pelota. Hay saque de banda que corresponde al cuadro de Maristas. Unión Maristas, ¿cierto? Sí, porque era el Atlético. Ya. Por eso tenía miedo de cometer el error. Unión Maristas. Aquí la pelota no está en el terreno. Allá siempre observando el fútbol de la distancia. Bruno. Marcando con la vista. Se incorpora el hombre de Unión Maristas. La pelota se va al saque de costado. Todavía no se ve el balón de repuesto. Se está jugando con el mismo balón. 5 minutos de partido. De fútbol nada, pero recién 5 minutos de estudio. Como se dice en el fútbol, nada más de estudio. Saca la pelota Ponce de León. Por acá se viene solamente Deney. Deney se llama Nicolás. Cuidado con este balón. Intenta irse con todo. Ahí al frente el número 11. La saca la defensa. Cuidado que el pressing es bueno. El número 30 y arriba. Pero está bien de buena altura. Se le escapa la pelota a Costa. La va a recuperar. Va tras ella. A Costa quiere sacar el centro. Su marcador le marca muy bien el número 7. Le sacó la pelota Rodo. No es Rodo el número 7. ¿Eh? El número 7 es Turbo, el que le sacó el balón en forma soberbia. Aquí la pelota se va al tiro de esquina, que favorece al cuadro, ahí está, de Ciclón. Pelota que viene por el sector derecho. Es este el número 9, tengo entendido. Si es así, es el Nico. Nicolás, claro está. Centro que viene. El cabezazo de Ponce de León. La pelota la lleva Eura. Cuidado, y un hombre adelantado. La pelota viene por el aire. Cuidado, un nuevo aire. Peligro de gol vivo. Un hombre solo cayó, pero nadie lo botó. Todo sigue igual nomás. El hombre que había caído ahí ha sido Ponce de León. Ese es el 25. Mira, ¿dónde anda Ponce de León? ¿Será su puesto original? ¿Quién sabe? Saca la pelota. Turbo debe ser el número 7. Solitario por acá el jugador Vicente. Cayó el 30, no sirve aquello. Atención con esta. Se viene Marista. La pelota la viene por el costado izquierdo. Cuidado con este ataque. El pase en velocidad ahí de Rodo. Al final la pelota la está en la cancha. Hay saque de gol. Allá al fondo va a aparecer el arquero. Me refiero a Joaquín. Joaquín el que va a sacar la pelota. Camiseta número 1. Atención.
Joaquín que se viene. La pelota la viene por altura, aparecen varios. Cayó solito, venía con la pelota el jugador Nicolás, pero cayó. Por acá intenta Toro. Cuidado. Solitario con la pelota arriba. ¿Quién era? Vicente. La pelota se abrió ahora por el costado izquierdo. Allá viene el número 3. Atención, el mariscal. La pelota se va tranquilamente para que allá al fondo aparezca el número 3. Scuti. El número 3. Es el sobrino de Misael Scuti. Claro, porque su hijo debe tener más o menos 60 años, 58 años, no puede tener más ni menos. Seleccionado nacional, un portero que llegó al Mundial para vestir la casaquilla de Chile y estar entre los elegidos. Ese equipo debe ser y será el mejor equipo en la historia del fútbol chileno, la del 62. No existe otra mejor que esa selección. Cuidado con esto ahora. La pelota va hacia abajo y la bola se va afuera. Caramba, yo me voy a la cresta, casi me caigo porque me sorprendí con el tiro ahí de un hombre de Marista. Pido disculpas, casi me caigo y la bola que no está en el terreno y se va al córner. Marista sorprende con una llegada en profundidad. Va la pelota el número 10, es muy poco el espacio que hay. Se va colocando el bicho, conocido hace mucho tiempo en las ligas por JJ Vallejos. Lleva toda una historia en el bicho. Aquí cualquiera puede ganar esta final. El bicho que se viene. ¡Aparecen varios! El de zapatito de color salmón estuvo a punto de meterla adentro. Por cosa de centésima de segundo. Porque si llega a cruzarse el balón, hasta atrás el Nicolás. ¡Es Barret y la pira el gatito, la que nunca muere! ¡Miau! ¡Cuidado con el perro! ¡Es Barret! Antigua pila, gracias Barret. Las teníamos escondidas por ahí. Cuando yo era un lolo, hace tanto tiempo, ya tengo casi 58, ya tengo 58. Tenía 16, 17 años, estaba empezando en esto. Y la CB Ready me regalaba las pilas, linterna, de todo. Ahora nunca más los vi. Pero igual, de todas maneras. La pelota va sacando para acá, solitario el 20. Martínez. Qué buena esa. Allá se viene el correcamino. Se va el correcamino, es el número 7. Cuidado con esto. La pelota la va sacando muy bien en defensa. 20 Century Fox. Sí, la sacó muy bien el número 30 de Ciclón. Que es el jugador Toro. Ese es Toro, el número 30. Ese es Vicente Toro. Ese viene siendo el capitán del equipo de Ciclón. Don Vicente Toro. Y su hermano es Martín. Martín Toro, los hermanos Toro. Yo conocí a Claudio Toro. Qué gran jugador. Que en paz descanse. Siempre. La pelota la saca nuevamente ¿quién? Allá se va Bruno. Bruno no puede retener esa pelota. Siempre Toro. Ya Toro se está haciendo notar el capitán. Está tomando las cuerdas del capitán de la cancha. Cuidado con esta pelota. Díaz para quién, se cruza muy bien ese hombre se llama Turbo, sacó la pelota, atención Turbo Man tocando para quién, De Negri que se viene, el árbitro le dice señor no continúe, jugada inválida, jugada inadecuada, está offside, no sirve aquello, todos se chiflaron con el padel, yo pensaba que habían hecho ahí al frente un gimnasio, no, padel, pero bueno, aquí la pelota la tiene quién ahora. Viene saliendo el equipo de Ciclón. Son las primeras escamaruzas de este partido. Recién tenemos casi 12 minutos de encuentro. Son 40 los que juegan. Y allá se viene Ponce de León. El ruso, el colorino Ponce de León. La pelota la tiene por acá. ¿Quién? De nuevo se va el chavito allá, el 36. La está robando la pelota el jugador Nicolás. El Nico que quiere poner su técnica. Pero está impasable el Turbo. El Turbo está impasable esta mañana aquí en la liga. No lo pueden detener. Si viene con la pelota el 6 días. Díaz ya saca la pelota. Un taquito que viene. Tocando para Nicolás. Nicolás que elude rivales. Juega la diagonal a los artichotos. Esa cuadrera es igual que le hizo no sé dónde. Y la bola que no está en la cancha y se pierde. Quiere tomar la iniciativa. Quiere tomar la iniciativa Ciclón, pero el equipo rival está bien preparado en defensa. Un partido que ya se nota quién va a tomar la decisión. Pero qué importa aquello, es importante meterla adentro. Pero esto es el fútbol, amigos. Puyas estáticas, todo sirve, todos los caminos.
llegan a robar en el fútbol. Sí, ahí la falta, vieron el número 3, Acuña es el número 3 de Unión Marista. No voy a decir en el límite del área, pero muy cerca de ella, de la zona caliente. Acercamos el zoom como corresponde a la incidencia de esa jugada. Le ponga mucho candela a JJ Vallejo, mire que va a echar a perder la transmisión deportiva. Aquí se viene el tiro libre, todas las miradas convergen a ese sector. Cuidado que puede ser peligroso el tiro, puede venir cualquier cosa, puede pasar cualquier cosa. Cuidado. Tiro que va a portería. El arquero muy bien. El arquero muy bien, ¿eh? Muy bien el portero. Cuesta jugar con el Zoom, ¿eh? Cuesta jugar con el Zoom. Turbo. Qué bueno. Viene el primero. Se va el matador. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Negri! ¡Gol! Se fue con la pelota el príncipe del gol, se metió al área, tuvo que zigzaguear, se la colocó al otro lado el portero. Qué maravilloso gol de Negri, camiseta 36, lo está ganando Maristas 1-0. Así es el fútbol. El 80% del balón le correspondía a Ciclón, pero cuidado, lo dije, qué importa jugar bien si hay que meterla adentro. Lo dije, hay que meterla adentro. Y la única llegada realmente seria la hizo el número 36 para meterla adentro. Ya había tenido una llegada ya también con este mismo hombre. De Negri algo estaba anunciando el número 36 del equipo de Unión Maristas. Reitero, ahí estuvo De Negri para conseguir el tan anhelado primer gol. Díaz. El gol se produjo a los 13 minutos. Cuidado que por la izquierda no aparece nadie. Allá al fondo recién aparece un hombre en la distancia. Atención. Un golpe duro para el cuadro de Ciclón. Este gol en contra. Pero hay que estar siempre ahí con un plan B. Cayó Dundo. Cayó Dundo muy feo. Y lo llegaron a volar ahí de una chuleta. Ni siquiera le pusieron anestesia. Y el otro partido no vi que mostró ninguna amarilla. Y se la observó y se la marcó, pidió disculpas. Pero no vi que se puso la mano en el bolsillo. Nada, solamente sancionó la falta. Y acá hay tiro libre ahora que corresponde. Y va el mismo Dundo, el que se va a colocar frente a la pelota, camiseta 8 en el dorsal. Atención con ese tiro libre, puede traer mucho riesgo. ¿Por qué no decirlo? Está colocado frente a la pelota Dundo, el número 8. Acuña, allá está en defensa, el número 3. Se viene Dundo entonces para pegar a la de cuero. Por el costado izquierdo, ya fisqueó. Pelota que va al arco. El arquero está despierto, ¿eh? El arquero muy bien concentrado. El arquero Pumpi, el arquero de este plantel. Ahora se viene Díaz. Atención de León. Dundo, pelota en profundidad. Y el portero al final aparece ahí para tener el balón, la posición de la pelota. El portero Pumpi. Está ganando Unión Maristas 1-0. Va a sacar la pelota el arquero. No lo hace todavía, mirando para quién ceder. Ojo bien abierto. Arriba sacó la pelota el portero. Bola que va más allá de mitad de la cancha. La saca rápidamente en defensa el equipo del Ciclón. Bola que va en mitad del terreno. Atención, quien viene por allá. Se va con el otro cuyote arriba intentando a Costa. Pero venía a Costa. Me parece que estaba fuera de juego adelantado. A ver, claro, ahí está el Lima levantando la banderola. Indicando la posición offside del jugador. Hay tiro libre que corresponde entonces. Y va la pelota el número 30 en la distancia. Hugo, el encargado de sacar la pelota. Y este gol le hizo muy bien al partido, porque veremos un encuentro ya no defendiendo, sino yendo al arco rival constantemente. Uno atacando y el otro contragolpeando. Bueno, el resultado que se está dando. Aquí la pelota la va a sacar el equipo de Maristas, de Unión Maristas. Ahí el centro que viene. Cuidado, Nicolás. Nicolás quiere pasar. Dundo. La pelota viene atrás. La pelota viene, qué buena visión. Saca la pelota en el fondo, Turbo. Atención con esta. De nuevo se va De Negri. De Negri viene, De Negri va. Pretensión de gol. No lo pueden detener. Ah, y ahí apareció una pierna de Ponce de León ahora. Viene saliendo, tocando para Dundo. Ahí se va Dundo. Nicolás, pelota que viene por el costado izquierdo. El arquero muy bien. Aparece el Pumpi. Pumpi va a sacar la pelota. Este va jugando para Martínez.
Martínez puede jugar para Turbo. Allá al frente aparece Turbo nuevamente. Atención, es el Turbo, es el número 7, el que insiste. La pelota la tiene tranquilamente Vicente. Vicente, si viene Vicente. Hay dos Vicente, ¿eh? Vicente. Molesta, hostiga la gente del Ciclón. La pelota viene por altura. Aparecen varios. Pelota que va De Negri. Caramba, de emboquillada quería meterla De Negri, pero ahora no pudo. No pudo. Liga La Reina.cl. Disfruta del fútbol de verano viendo esto y todas las finales a través de Liga.cl y vive el año con intensidad en Liga La Reina.cl. Y ahora que la liga se puso hermosa, ahora que los diamantes van a tener su propio chacrita para jugar la pelota, su propia parcela van a tener, su propia cancha van a tener, una cancha maravillosa, nueva, que nunca ha sido ocupada, que seguramente va a ser ocupada los primeros días de marzo por los diamantes. Me alegro mucho, la liga está surgiendo a través de sus colaboradores. La inmobiliaria, la liga, está poniendo mejor luz en la liga, unas luces maravillosas para jugar también campeonatos nocturnos. Y también juegan de noche acá, en el verano especialmente. Son tantos partidos que hay que esto se alarga hasta las 12 de la noche en verano, casi. Aquí la pelota cuando es, los partidos se juegan los días sábados, a partir de las 9 y media, 10, algunos primeras, algunos juniors, a eso me refiero cuando digo primera. El lateral ya vino. 20 minutos menos 2 minutos, es decir, 18 minutos de partido. La pelota la tiene nuevamente el equipo de Marista defendiendo ahora en su doble opción. Pumpi, Pumpi para sacar la pelota, mirando para quién ceder. Allá se viene Turbo, sigue Turbo, la saca el central. Cuidado, largo el pelotazo arriba, buscando De Negri. Aparece la defensa, pelota que viene en el medio. Cuidado, con el balón sigue Dávila. Pelota que va dividida. El Príncipe, la competición es. Atención con esta, el número 2. Pelota al vacío de Ponce de León. Pegó por detrás de la oreja. La primera llegada, ahí estuvo Franco Holguín. Ah, sí, Franco Holguín pasa gran parte de mitad de la cancha. Se dobla y trata de sacar un centro realmente espectacular, ¿eh? La pelota la tiene nuevamente. ¿Quién ahora? Cuidado, se fue. La pelota viene para el número 10 arriba. Ese es el capitán, es el jugador, el bicho. ¿Eh? El bicho. Ahora Dundo le comete en falta. Oiga, es tan bueno como el papá. ¿Eh? A veces los jugadores no son igual que sus padres. No han superado nunca a su papá. Pero en este caso, mucho respeto al hijo de Dundo, que tiene... Tiene algo muy parecido a su papá. Juega más atrás, pero igual. Aquí la pelota la trae Dundo, el número 8. Qué bueno centro, le vea como el padre. Y la bola, que se va al córner. Mira los pelotazos. La importancia de tener a un Dundo en el plantel, que mete pelotazos extraordinarios. ¿Eh? La pelota que se va al tiro libre de esquina. Atención. Se viene el mismo Dundo para pegarle la de cuero en estos momentos. Pelota que viene por el costado siniestro aquí en la cancha. Atención con el tiro libre. Ahí va la pelota. El rechazo a la defensa. Insiste el equipo de Ciclón. La pelota viene por el sector derecho. Era Domínguez que sacaba el centro. Cuidado de León, y está. La saca la defensa, le pega mal ese hombre. El último que le pegó de León se la puso en bandeja. Holguín. Pelota en el medio. Atención con esta. No puede el defensa. Intenta irse con todo arriba, pero con falta. Rodo, le cometen falta. Ahí está. Nos vimos algo tan grave. 22 minutos del mismo. 22 minutos de partido. Lo está ganando Unión Maristas por 1-0.
Y la pelota ahora viene por el sector diestro. Pongamos atención a este peligro de tiro libre, de mucho riesgo. La pelota ahora viene para el equipo de Unión Marista. Ahí va su capitán. Atención con el bicho. El bicho va a sacar el centro y al frente. El árbitro del partido ya fiscó. La saca la defensa. Pelota que se va al córner, pareciera. Claro está. Que dice el referí. Abajo el lineman está indicando el tiro de esquina. Y por ese motivo, allá al fondo, Bruno mandó la pelota para que vaya nuevamente la de cuero. Bicho. Ahí viene Bicho. Ahí está el arquero. Bicho. Cuidado. Dale, vení, Ramiro. Vení, vení, Ramiro. Saca la pelota. Nuevamente Ciclón. Nicolás. Nicolás. Que dice el contraataque. De Negri. Cuidado. Martínez. Enfrenta al arquero. La sacan de la raya prácticamente. Eso es como hacer un gol. Increíble. Estaba para matar. El 2 a 0. Ya es muy difícil de remontar una final. Dundo. Díaz. Sigue Díaz, marca Turbo. Cuidado con este pelotazo. Y el arquero que saca aplauso de su gente, porque ha estado impecable. La gente ya está reconociendo que hoy día el arquero, el Pumpi, está pasando por un buen momento hasta el momento. Y lo aplaude en la distancia. Turbo. Turbo. Sigue Turbo. Dale, Masi, dale, Masi. La pelota la va sacando para acá. Nuevamente el equipo de Maristas. De Negri. De Negri. Tres dedos. De cuidado. Allá intenta Turbo. El portero. Para sacar la pelota. 24 minutos para 25. Algo más, un poco menos de la mitad. Nicolás. Nicolás. A la falta ahí de Rodo. 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 Y se sancionó tiro libre. Y va la pelota. Este hombre es el hombre, el responsable del 100% de los balones muertos, de las pelotas muertas o los tiros libres, como se puede apreciar. Dundo, el que se va a colocar frente a la pelota. Allá se va Dundo, camiseta 8 en el dorsal. Hijo de Tigre. Ahí se viene el tiro. Cabezazo de un hombre. Y la pelota que se los va del terreno al saque de gol. El Pumpi, que está incólume hoy día, haciendo una buena actuación. El último hombre va a sacar la pelota. Ahí va la pelota. La pelota viene ahora por el medio. Atención con este balón. Toro. La pelota la toma el portero. No la tocó nunca el portero en todo caso. Solitario por acá aquí en JJ Vallejo. Nicolás. Se le fue la pelota a Nicolás. Va a tener que mejorar mucho Ciclón si quiere llevarse la corona de campeón. Tiene un equipo que con lo justo se cierra muy bien en defensa y es complicado. Turbo. La pelota va al pase que de costado. Turbo. Ahí sacó la pelota Ciclón nuevamente. Hay una falta. El alto consideró. Retrocede el árbitro y va la pelota Dávila. Dundo. Pelota que va para Nicolás. Sigue Nicolás buscando raya de fondo. Gana el duelo Nicolás y el centro. Ay, ay, ay. La bola que se lo va al córner. Y va ahora Nicolás. Ahí entre las ramitas. Nicolás, el encargado para pegarle al esférico.
Atención con aquello. Allá se va Nicolás, aparecen varios. Un hombre que cabeceaba esa pelota, era Ponce de León. Pero la cabeció, la fue a buscar. Se le agradece el esfuerzo, pero ya estaba todo anulado, tengo entendido. La jugada ya está detenida y la va a sacar el portero, Pumpi. Definitivamente, Pumpi. El portero que vuelve a reencontrarse exitosamente con la pelota. Ahí se viene el central, el último hombre. Ya tenemos 28 minutos de partido. La pelota va a llegar a mitad de la cancha. Cuidado, Vía. El tiro viene arriba en distancia. Entró cortas canchas, cuidado. Hay una mano por allá. El árbitro del partido la consideró, la sancionó. En pocas palabras. Vicente. Tocando para el último hombre. Vicente toca con el portero. Cuidado, que eso es peligroso. Molesta, hostiga y al frente a Costa. Pero estaba lejos la jugada. Cuidado, la sacaba la pelota Dávila. ¿Se viene quién? Nuevamente se viene atacando. Cuidado, el capitán Díaz. Sigue nuevamente. Qué buena pelota arriba. Para que arremete ya en forma fugaz. No pasó nada con ese ataque. Y saca la pelota el Pumpi. El Pumpi toma el balón para sacar la pelota. Manos en jarra el portero. El número 16 podría ser Domínguez. Micho. Atención con esta. La pelota intentaba retenerla Acuña. Pero no puede. Y se prepara el 23 Tapia. Ya comprende el profesor que ha pasado media hora y no tiene el balón el equipo de Ciclón. Lo pierde muy rápido y va a entrar Tapia. A ver qué es lo que pasa ahí. Y el profe rival, me parece que Hugo Contreras también podría entrar en cualquier momento en el equipo rival. Ley de gravedad nomás. Ahí tiro libre. Que corresponde a la gente de Unión Meristas. Cuidado. Ahí alcanzaba a llegar Bruno. Uno que le pega portería de mucha distancia. Sale Nico. El 9, sale Nicolás y entra este jugador, el 23, Tapia. Y en el equipo rival entra este hombre, el número 30, Hugo Contreras. Ahí se va Nicolás y entró otro delantero más. A ver qué es lo que pasa con este chico, con Víctor Tapia. A ver si tiene algo de suerte. Cuidado, Tapia la toca recientemente. Media vuelta, costado izquierdo. Atención, que ya Holguín se va descolgando. De nuevo para el hombre que ingresó recientemente. Tapia, cuidado. Lo levantaron. El árbitro consideró que no hubo nada. Saca la pelota bien el capitán. Es el número 10. Bicho, cuidado. Un defensor no puede tomar la pelota. Y al final es el equipo de Ciclón. Es el encargado de sacar la pelota allá. Bien al fondo. Siempre Dávila aparece allá. Ponce de León. Te llega Martín, te llega. Martín. Ah, el número 15 es Martín Toro. Ahí estaba. No me veía. Dundo. Holguín. El chico Holguín. Busca claro. Dundo le puede pegar. Le pegó el marco. La saca un defensor al córner. Cuando Dundo aparece. Y cuando aparece Holguín, empieza a cambiar el Ciclón. Y por ahí la cosa puede resultar. Se juntan Tunto con Holguín. Y eso puede traer resultados. La pelota ahora viene por el costado siniestro. Es el córner para Ciclón. Ya pasamos la media hora de partido. Caramba, ha sido entretenido este encuentro. La pelota ahora viene por el costado izquierdo. Es otro que viene. La quiere nuevamente. Muy bien el cancerbero.
La pelota saca la defensa. Acá hay Sánchez de costado. Estoy acá arriba de la tarima. Porque acá arriba de la tarima estoy grabando el partido. Arriba el pelotazo. Atención. La pelota que no está en la cancha, se pierde. Va a ingresar Eric, el pelado. El pelado con Galás. Galás, ¿no? Bueno, dígale Eric. Acerca. Eric está resentido, Rodo. Ya va a volver en sí. Rodo. 33 minutos de partido. Dígale al paciente que está perdiendo. ¿Cuánto va? 33. Ahí entró Eric, el pelado. Saca aplauso de su diente. Pelota ubicada un poquito más allá de mitad de la cancha. Y va Eric, el pelado. Tocando arriba. ¿Para quién ahora? Para Contreras. La pelota la va sacando nuevamente el equipo de nadie, porque la bola va a mitad del terreno ahora. Solitario Martínez. La va a tocar con el portero de ninguna manera. Martín. Turbo. No, Martínez. De Negri que intentaba con la de Cuero. La pelota que no está. La saca Díaz. Cuidado. Dundo. Intentando. Tiro libre que corresponde a Ciclón. Dundo. Se viene Dundo ahora por el costado izquierdo. Está colocado Dundo. El que le va a pegar es Dundo. Camiseta número 8. Arriba al centro. Holguín. El que le pasa es que no es Holguín, es el número 20 y tanto. Pero bueno. Y ahora va a entrar Claudio, el número 8. Ahí vemos Claudio. Claudio Lira. Ahí está, Claudio Lira. Y ahí está el que salió, el número 30. Salió el número 30, Vicente Toro. Vicente Toro. De hecho, Vicente Toro hoy día no hizo de capitán, parece, ¿eh? La pelota viene en el medio. Atención con esta. Cuidado con Acosta. Quiere meterse entre dos jugadores. Holguín. Cuidado. Un hombre atrás. Y gol. ¡Oh! El arquero, cuando ahí tuvo Ponce de León pegándola de cuero, esperando buscar el primer gol. Pero este arquero, Pumpi, que es la figura del partido. Pumpi. Se viene siempre. Cuidado. Hugo. Contreras. A cualquier lado. Se cierra el número 15. Martín. Martín. Sigue Martín. Dávila. Seguramente. Martín. Martín está libre por acá. Recién va Martín con la pelota. Cuidado, Costa, Claudio. Claudio jugó sin ninguna visual, jugó de memoria. Y aparece Turbo, tocando con el portero. 36 minutos, casi 37, de este primer tiempo partido. El capitán no puede. Cuidado, Martín. Martín Toro. Toro, qué buen pase, Dundo. Allá va el... ¡Cuidado! ¡El chico! Venía con la pelota el 22. Y cometen falta, señores y señores. Ese chiquitito, ese bajito, yo pensaba de momento que era Franco Holguín. Pero no, no es el Holguín. Con el turno le voy a preguntar quién es.
el hombre que está en punto jugando constantemente en ciclón. Voy a tener que averiguarlo lo antes posible. No puede ser que no lo pueda reconocer. Sacó la pelota en el fondo, ¿quién era? El 3. Cuidado, sacó la pelota Scuti. Pero cuidado, que esto es más peligroso todavía, porque viene por acá solo Turbo. Ahora lo baja rápidamente a marcar un hombre, Turbo. La pelota que no está en la cancha cuando Turbo venía con la de cuero. Sacó la pelota número 6. Me refiero a Antonio Díaz. Está un relojito. 38 minutos de partido, 38 minutos de partido de este segundo primer tiempo. Aquí hay saque de costado. Este partido empezó un poquito más tarde. Nada. Nada. Saca la pelota nuevamente Domínguez. Dundo. Cuidado. Sigue con la pelota Dundo. Dundo quiere irse con todo. Pero le marcó Eric el pelado. Díaz. Dundo. Eric que marca el pelado. La pelota viene para el medio. Claudio. Ponce de León. Arriba, pero después para que se luzca el defensa. Allá va Holguín. Sí, es ese Holguín. Y el otro es el 25. Pero parece que hay dos 25. Hay muchos números que se repiten en el equipo de Ciclón. Sí, hay dos 25. Ponce de Leones. Y el otro 25, el que va allí, dentro del área. Casi 40 minutos de partido. Hay saque lateral. El lateral ya vino. Cuidado con esta. La media vuelta. Busca un claro. Díaz. La quiere amortiguar. A ver qué es lo que hace. La saca bien un defensor. Saca la pelota a Turbo. Atención, ¿qué tal? Sector del medio. Arriba aparecida el 3. Cuidado de León. La pelota nadie la pone atrás de piso. Se van a cumplir ya casi los 40 minutos de partido. Se van a cumplir casi ya los 40 minutos de partido. Atención con este tiro libre. Pelota que va por el costado izquierdo. Se viene Dundo. Caramba, debe ser la última que tuvo en el primer tiempo. Ya estamos listos, oleados y sacramentarios. Coco Rubilar es el árbitro del partido, tengo entendido. De apellido Rubilar. Debe ser la última. Debería ser necesariamente la última. Aquí están los dos equipos mejores de la liga. De Negri. De Negri. ¿Qué problema? Parece Garrincha. La pelota viniendo para Bruno. El capitán. ¡Qué buena! Allá se va Turbo. Se le escapa la pelota. Igual para atrás ella. Se le escapó la pelota, lo dije. Terminó. Con esa última jugada del partido. Finaliza la alegría de la gente de Maristas. Lo está ganando Unión Marista por un tanto a cero. Y todo queda para este segundo tiempo de partido. Ya volvemos. Liga.cl, la Liga de la Reina. Bien, señores. Va a comenzar este segundo tiempo partido. A las 11:10. Sería el pitazo final de este encuentro. Señor Rubilar.
Todo listo, todo dispuesto entonces para los últimos 40 minutos de partido. Ahora sí, se echó a rodar la pelota. Vamos, Sepi, vamos, Sepi, vamos, dale, pila, pila. Dale, dale. Orguín. Dale, dale Martín, dale, buena, buena. Martín. Dale, dale. Vamos a ver cuál va a ser la respuesta de Ciclón en este segundo tiempo partido. Saca la defensa. El rechazo de Eric. Dale, tranquilo, tranquilo, Sepi. Orguín. Sigue Orguín. Martín. Le saca la pelota a Martín. Sigue el partido. Cayó Dundo. No le compró el referí. Con el dedo le dijo: pare ese señor. Dávila que venía. Bruno. Cerrá Sepi. Dávila no puede en la marca. Bruno gana del equipo de Marista. Ay, el portero se encuentra. Lo soltó de nuevo, pero tiene seguridad el portero. Rota a sus compañeros, suelta la pelota dos veces y estuvo a punto de conseguir el segundo gol. Unión Marista. Cabeceando solo en el área chica. Casi parte mal este equipo de Ciclón. Al segundo tiempo, se me refiero. Saca la pelota Dávila. Sí, Martín, pila, pila. Dávila. Sí, te llega Martín, te llega. Martín. Dundo. Dale, Rami. Le cuesta salir al equipo de Ciclón porque marca bien arriba el pressing. La pelota viene. Martínez. Llega arquero. Arriba. Saca la pelota. Balón. Necesitan un balón bueno. Está sin aire. A ver si este balón le puede traer otra historia al partido para Ciclón. Se desinfló el balón. Tiro tierra. No sé qué le va a ceder. Ya. Empieza el fútbol. El portero. Joaquín. Sepi. Ojo allá, Sepi. La mano a mano. Día. Flojito en la marca Bruno. La pulga. Atención con esta. Rodo. Y el golazo. El golazo. ¡Qué golazo se mandó Rodo! ¡Qué golazo se mandó Rodo! Un derechazo impresionante. El arquero prácticamente no tiene nada que hacer porque Rodo sabía que la colocaba ahí. Porque Rodo sabía que esa pelota llegaba a ese sector y era imposible que el arquero llegase. El 2-0 ya anunció algo importante en este segundo tiempo. Y Rodo, camiseta 77, inaugurando el gol, señoras y señores. El segundo gol para Marista, acercándolo cada vez más al título. En los Junior, el Rodo que no perdona, camiseta 77. Y la ola que se fue al fondo de las mallas. Ahora pasá, 2-0 el resultado. Martín. El portero. El 2-0 lo hizo el número 77, Joaquín Rodó. Rodo o Rodó. Está pendiente Felipe Alcaide. Ahí viene el rechazo. Rodo o Rodó. La pelota la viene por la derecha. Dundo. Saca la pelota Maristas. Ahora va el capitán y al fondo. Y ese era Bicho. Atención con esta. Bruno. Turbo. Bruno.
Dávila. Díaz, Dávila. Ponce de León. Rodó. La saca la defensa de Ciclón. 2-0 el marcador. Se viene con la pelota Domínguez. Arriba el pelotazo, ¿para quién ahora? Para Costa. No hay nada, muy débil el centro, no aparece nadie para el centro. Y la pelota que se los va, el tiro de esquina. Va la pelota, el número 8. Para levantar el centro. Me refiero a Claudio Lira. Bermúdez va a entrar con el 16. Atención con esto. Bermúdez juega por el Villa. La pelota ahora viene por el costado izquierdo. El centro va. La saca un defensor. Atención con esta. Dundo. Ahí está. El arquero muy bien toda la mañana. Turbo. Aparece muy bien Turbo. Se va al contragolpe. Marista quiere matar ahora. Buscar el tercer gol. Se le escapa el hombre de la pelota. Y Dávila. Pero Dávila fue a la pelota porque llegó antes que el jugador. No hay falta. A ver qué hizo el referí. Yo resentí el hombre de Ciclón en todo caso. Una pelota muy larga. Muy larga. Y aparece con el 80 a Vergara. Benjamín, el 80. Ahí lo tenemos. Tenemos al 80. Vamos para allá. A la jugada. Benjamín entró al terreno. El reemplazo, no me pregunte. Acuña, perdón. Ese era Scuti. No, no hay fútbol. No hay ninguna posibilidad que llegue algún descuento en estos momentos, así como está jugando Ciclón. No hay claridad. Claro, recién esto comenzó, 7 minutos, pero 2-0. O sea, va a ser cortísimo este segundo tiempo. Holguín. Bien. Domínguez. Allá se va. La pulga atómica, Acosta. Acosta, la partida de Acosta. El descuento va. La va con defensor. La sacó un defensor. Increíblemente. Venía Domínguez, el 16, intentando tomar la pelota. Por ahí tiene que estar. Lateral. Alguien que marca, que molesta. El capitán de Marista. Que anda por ahí. Intentando bicho. Aquí la pelota se va al saque de costado. Saca la pelota Unión Marista. Pasó. Dundo. No. Primero el defensor. Y va a sacar la pelota Pumpi. No ha hecho goles, pero pucha que ha jugado bien hoy día Pumpi. El arquero de Unión Maristas. Ha jugado muy bien. Va a sacar la pelota Hugo. Eric está al lado de él. El pelado Eric. Camiseta 3. Arriba Eric. Uf, estoy muy resfriado, dicen algunos por ahí. Vicente, corazón Vicente, 7 pulmones. Muy bien. Cuidado. Está fuera de juego ese hombre. En conclusión, adelantado. Claro, Scuti fue el arquero titular, pero frente a Yugoslavia. Con Chile, tercer lugar, jugó Adán Godoy.
No jugó Scuti ese partido. Quedó muy mal después de los 4 goles con Brasil. Atención con esto. Domínguez. Intentando corretear con la pelota. Nicolás vuelve a ingresar. 10 minutos, queda media hora para que le cambie la historia al partido, el cuadro de Ciclón. Le queda media hora al equipo de Marista para ser campeón. Mucha calor en la región metropolitana hoy día. Nicolás. Atención con esta. El lateral que viene. La pelota viene por altura. Ciclón busca un descuento. Acosta. La pelota viene al punto penal. El arquero Pumpi. Muy bien el portero. Se cuelga la pelota al cancerbero. El guardavallas. Dávila. Ahí va Dávila recién. Díaz. Allá el chico no puede. El pony. El otro pony está ahí. En el establo no puede entrar todavía. Aquí hay saque de costado que corresponde a Ciclón. 12 minutos de partido voy a completar. Atención con esta. Dundo. Le saca un defensor. Venía con todo el equipo Díaz. Díaz. El paso atrás. Dundo. Dundo. Intenta divertirse y jugar bien al fútbol. El arquero. Para tomar esa pelota. Pumpi, le aplauden todo lo aplauden al arquero de Unión Marista, porque ha sido un gran portero, no ha tenido ningún error. El guardavallas, pero toque con altura. La tiene un defensa. Ahí venía el hombre del gol, el segundo, quiero decir, Bicho, su capitán Bicho, Rodo. El otro que viene por el costado siniestro. Allá se va Vicente, pero aparece un hombre definitivamente de Ciclón y echó la pelota al tiro de esquina. Va el número 10, el encargado que se va a colocar frente a la pelota. Me refiero al capitán, Bicho. Se viene Bicho. Sí, pero hay que botarlo nomás porque ya no sirve para nada. Se me cayó, no se preocupe, gracias. Cuidado con ese balón. La pelota la tiene nuevamente el número 11, que era Acosta. Este cortagolpe puede traer algún riesgo de peligro para el rival. Nicolás no puede. Otro que ha estado impecable, ¿eh? Turbo, impecable este Turbo, impecable. El apellido no es Turbo, el pelado Eric. Estaba solo el 77. Vicente. Estaba solo el 77. Un hombre que entra solo. La defensa que está mal puesta. Se va la pulga. ¡Tomi llegó! ¡El capitán! ¡Gol! ¡Bicho, Bicho, 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 Bicho! Tengo entendido, Bicho fue el hombre del gol. ¿Dónde manda el capitán? No manda Marinero y con un tiro a ras de piso logra el 3-0 y con esto la pivando toda opción para Ciclón. ¡No te mueras nunca, capitán! ¡Oh, mi gran capitán! ¡No te mueras nunca, mi gran capitán! ¡Bicho! Increíble, Bicho, ¿eh? ¡Jua, jua, 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 jua! El 3-0. Impresionante, Bicho. Ya con esto, ¿habemos campeón? No, hay que respetar mucho el reloj, hay que respetar mucho al rival, hay que tener humildad, tanto el que relata como el que está narrando y los jugadores también rivales. Pienso que el 3-0 es importante, pero no, queda un montón de partidos, recién casi 15 minutos, son 40.
No, no me atrevería, pues, con mis propias palabras. Creo que hay que esperar todo su tiempo, minuto a minuto, segundo a segundo. De a poco se come un plato para disfrutarlo, no al tiro, de a poco, con paciencia, con mucha cautela, con mucho romanticismo se come un plato. Atención, la pelota que la tiene ahora Vicente. El 3-0 es de verdad, eso sí, el pelado Eric, le pegó el marco con la cabeza. Ciclón nunca se pudo encontrar con su fútbol, hoy día lamentablemente. Qué tristeza más grande para ellos, venían haciendo una muy buena campaña, estaban muy entusiasmados con la campaña. ¿Ah? Va a entrar Carrera, camiseta número 4. La pelota ahora viene nuevamente para quién. ¿Cuál es su hijo? ¿Usted viene con un hijo a jugar acá? Atención. Cuidado con esta. Vicente. Ya se atrasó mucho la defensa. Holguín. 3-0. Es de verdad. Tapia. Saca la pelota. El ciclón. Cuidado. Domínguez. Ahí se viene el cuadro de Maristas. La pelota viene por altura. Esa defensa ha estado muy bien. Bicho. Esa con defensa. Atención con esta. Orín. Chelo. Tapia. Acuña. Muy bien Acuña. Muy bien Acuña. Saca aplausos Acuña. Ya la pelota está en juego. Chico, el chico venía con la pelota ahí. Chico. Venía con la de cuero el 23. Y el 23, chico, se llama Víctor Tapia. Chico. Holguín. El encargado para sacar la pelota. Se viene Holguín. Marcador 3-0. Recién en 17, quedan 23 todavía de partido. Queda mucho paño que cortar. Va la pelota el 77. Max. A ver, definitivamente no. Tiro libre que corresponde a Ciclón. Ahí se junta mucha gente. Atención con esta. Se viene el tiro libre a Ciclón. El arquero llega muy bien. El arquero Pampi. Se viene Maristas. ¡Claro, bajen! Se va, cuidado, Unión Maristas. Hay una falta por allá. Y se sanciona. Yo les recuerdo que si había sido empate, o puede ser que sea empate todavía, son como, no sé si son 15 o 13 minutos por el lado. Bueno, largo, después recién ahí habríamos penales. El partido está suspendido porque hay un hombre resentido en Unión Maristas. Ya volvemos. Apoderados también vienen de algunos chiquillos acá, como el papá Contreras, estuvimos conversando y bueno, estás feliz porque su equipo está ganando 3-0 y porque su hijo está jugando aquí en la liga también, esta final. Acompaña a su hijo, a Junior Contreras. Holguín tocó ya, la tiene nuevamente. ¿Quién ahora? Pablo de León, Tundo, más directo. Cuidado. Ahí está Nicolás para el gol y el descuento. El descuento por fin para la gente de Ciclón. Ah, y le quedan 20 minutos de esperanza. 20 minutos. Aquí empieza otro partido. Apareció Nicolás. Salió, entró y ahora viene para buscar el descuento. 3-1 el resultado hasta el momento. Quedan 20 minutos. Cuidado, hay dos goles de diferencia. Recién 19:40, 45, 50. Quedan largos 20 minutos todavía. No. Recién voy a cumplir los 20. ¿En cuánto? En 6 segundos más. Sería importante que el cuadro de Marista hiciera otro gol y ahí ya yo creo que ahí mataría el partido. Pero ahora ha revivido el rival con este descuento. Robo. Le pegó en distancia. Un tiro sin importancia porque el arquero alcanza a amortiguarla. El arquero se va a apurar. Ya sacó la pelota el portero.
El gringo va a entrar en cualquier momento. La pelota intentando Vicente, que sacó la pelota. Es un calor hoy día, van a ser 35 grados. Ya se está sintiendo esas bolas de calor que caen del cielo. Del cielo no, sino del aire que viene. Ahí está Rodo pidiendo cambio. Está lesionado o está resentido. 21 de partido recientemente. Ahí va el gringo. Que te vaya bien, gringo. Parece que salió el 23, ¿eh? Tapia. No, Tapia. No, Tapia sigue. Díaz salió, el Pestaña Díaz de ahí al fondo. En la semana pasada terminó el campeonato ya en la Fortaleza o Casa Mayor de Eventos de Chena. Allá San Bernardo terminó. El lateral. Nicolás, que hizo un excelente gol, de muy buena factura, de muy buen finiquito, como marcó ese gol extraordinario. Ponce de León salió. Es difícil, pero no es posible la misión que tiene Ciclón. Todo depende ahora de Maristas, porque Maristas gana el partido, puede hacer otro gol más, va a defender, no sé. Eso solamente lo saben los futbolistas. El centro viene. Eric intenta llegar. Solo ese hombre. Se le escapa la pelota y la retiene Holguín. Holguín. Cepillín Holguín. Costa. Costa. Ay, se le acabó la pelota. No obstante, ese hombre aparece. La bola viene por la derecha. Esta es la Liga de la Reina, la final de los Juniors. Cuidado. No hay problema para el portero. Va a echar el pony, el número 13, el pony Ruiz. Va a echar el pony, 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 pony. Oye, De Neyri, qué golazo te mandaste, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Logramos todo pulmón ahí el gol. Al 3-1, cuidado. Del marcador me refiero. El gringo, a ver si llega o no llega esa pelota. El gringo la echó del terreno la pelota. No se quiso complicar. El Marista va a echar el número 8. Ese 8 que está ahí. Ya veremos cómo se llama. Y el número 13, el pony. ¿Cómo se llama el 8? ¿Ah? ¿Cristiano? Ah, Luciano. Penas Preta. Ya, Luciano nomás, porque no. Penas Preta. Y el muñeco no entró nunca el pony Ruiz, ¿eh? No entró nunca. Solamente se puso la camiseta para la foto oficial. Allá hay un hombre lesionado. Ahí estamos en vivo, Holguín. Mano. Me pareció ver una mano, ¿no? No, no fue mano. 3-1 el marcador. Imagínate un gol en los últimos 10 minutos. Dundo. Se enoja enérgicamente la banca de Ciclón, porque los jugadores se están tirando mucho. Y eso no puede ser, pero sí puede ser, porque se seleccionan de desesperado. Y si están actuando, sería muy fome. Pero no creo. Ah, se cayó el lápiz, pero no importa. Muchas gracias. Recordar que esta incidencia, el que cayó Turbo, ingresó Parragués, y hay que recordar que había córner pendiente. El centro que viene. La pelota ya está en juego. Marca el capitán. El centro que va. Parche León. Cuidado.
Se viene allá, Scooty, dale allá. Scooty. Marito saca la pelota, Egli el pelado. Eric intenta. ¡Profe! Intentando Eric. ¡Profe, cambio! ¡Chelo! ¡23! Entra Toro y sale el 23, Tapia. La bola ya está en juego. El guardavallas. El portero va a sacar la pelota. Un defensa. Esa bola la tiene el portero. Apura rápidamente. Ciclón quiere apurar. Nicolás no llega. Orín. Defensa. Eric el pelado. Qué buena amortiguación. La verde, como se merece a Palmeiras de Brasil, el uniforme de Unión Marista, donde jugó el Mago Valdivia. Qué buena pelota ahí del número 8. Increíble lo que hizo con el balón Prieto. El capitán. Esa bola no está en la cancha, se pierde. Ahí saque de costado. Ay, no sacó la pelota aún. Y se le acaba el tiempo a Ciclón. Ya van 28. Pero aún queda tiempo. Mucha distancia entre el jugador y la pelota, ¿ves? Ay, saque de costado. El lateral que corresponde a Ciclón. Defensa que saca la pelota. Ciclón se viene al contraataque. El cuarto gol cerraría ya completamente el partido. Vicente. La pelota va por el costado izquierdo. Acuña. Acuña la revienta prácticamente el balón. León. Unión Maristas. El centro va. ¡Ay! El arquero muy bien. El arquero gritó para que la pelota se la dieran a él prácticamente. Arriba. Volveremos a la final de Senior y Super. De Dorada y Diamante. En la Liga Punto C de la Liga de la Reina. ...30 minutos de partido. A contar de estos minutos quedan 10... ...10 y nada más. Cuidado. Holguín no se atreve a correr porque el arquero llegaba mucho antes a la pelota. Allá va el portero. Arriba. Ahí lesionado un hombre. Cuidado. Un defensor. Saca la pelota nuevamente a Scooty. Toro. Perdón, Scooty. Toro. Un poco amigo de Raúl Sánchez. Atención. Se viene nuevamente. Está el descuento. Holguín no le pega ni a la pelota. Dundo está con la suerte del campeón. Marista. Ese se llama tener la suerte del campeón. Eso se llama tener la suerte del campeón. De Negri vuelve a la pesadilla de Ciclón. De Negri.
Se va un monstruo en la cancha hoy día. Grande capitán. Grande. Ah, no era capitán, el 80 que entró. Un comodín. De cerca, Arriba. El rechazo. Nos pierde la esperanza Ciclón de buscar el segundo descuento. Solo el 5. Hostiga y molesta. Esa es la diferencia de un equipo, ¿eh? Un equipo que gana por 3-1 y que sigue atacando, sigue presionando con estos dos hombres arriba en punta. No renuncia a hacer otro gol más. Ahí va el capitán. La figura también en el segundo tiempo, el bicho. Gran jugador el bicho. 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 Para sacar la pelota, bicho. Arriba el pelotazo. La saca una defensa. Atención. Ciclón que va en defensa. Cada vez se acerca más el campeonato para el equipo de Unión Maristas. Atención. Una mano. Venía Martín. Martín. Toro. Allá se va Dundo. Pelota portería, rebota en alguien el Eric. Nicolás, el gol. Y el arquero muy bien ahí, tomando esa pelota. Va a sacar la pelota. Atención. Ahí se va. Estamos entrando a tierra derecha. Quedan 7 minutos. Olin. Cuidado. El centro que va. Despeja el defensa. Solitario, el número 3. Vía. Nicolás. Sacan la pelota. La bola que no está en el terreno. Va a sacar la pelota Nicolás. Se viene. Atención. Esa bola que no está en la cancha. Se va al saque de costado. La pelota viene por la derecha. Rebota en varios. Nadie la puede sacar. Dundo. Dundo. A puros tirones. Nicolás. La bola que se va definitivamente al córner. Qué complicado esto, señores, qué complicado. La pelota la viene por la derecha. Atención con esta. Largo el pelotazo arriba. El cabezazo. Que no trajo ninguna consecuencia al cabezazo. Quedan 5 minutos. 5 minutos. Y puede tocar el cielo el equipo de Unión Marista. Ya queda muy poco para que tengamos el campeón 2023, bendigo, porque este campeonato corresponde al 2023. Claro, se está jugando el 2024, pero el 2023 es lo que le corresponde a este campeonato. Solo el pibe Dundo. Holguín. Cuidado. Despeja siempre bicho. La pelota. La pelota viene por el medio. Holguín. Holguín no puede. La pelota que no está en la cancha. No.
pelota la trae nuevamente Contreras. Ahí está el papito. Contreras. Eric. Saca la pelota muy bien el número 10. Muy bien el trabajo ya del bicho. Y el portero. Ya se le acaba el tiempo. Quedan 3 minutos y medio. Nicolás. Bien. El número 30, Contreras. Atención con esta. Vicente. Una falta. Muy lamentable que en las ligas se repitan los números. Eso ha sido todavía ese error. Y ya tenemos 37 para 38. Está así de corto. No, a esta altura del partido ya el campeón es Marista. ¿Para qué estamos con cosas? Es decir, te quedan 3 minutos. Tendrían que ser 3 goles para empatar. 2 goles para empatar y 3 para ganar. Se ve casi imposible. Amables espectadores. 2 minutos y va a tocar el cielo, Maristas. 2 minutos y suficiente que está ahí en la barra del equipo. Ahí tenemos al equipo de Unión Maristas. Y acá el fútbol debe de continuar. ¡Francisco! Estoy con una sola cámara transmitiendo. ¿Por quién? ¿Por quién es un buen muchacho? Atención con esta. Ya no queda nada ya. Tiro portería. La figura del partido para mí. A pesar que no hizo ningún gol. Ese es el arquero que quieres que haga. ¿Goles? ¿Está para atajar los goles? 2 minutos y algo más y algo menos. Arriba. Cuidado. Eso es penal. Eso es penal. No le consulta nada al referí. Pero ya no lo cobró, parece. El niño tendría que cobrarlo. Y no lo cobró. Está pidiendo la pelota. Me parece que cobró el tiro libre, pero no penal. El árbitro del partido consideró que la falta fue afuera del área y no dentro. Yo espero. La pelota la tiene el capitán, que quedó con el número 8 en estos momentos. 30. Esto está definitivamente clausurado ya prácticamente en el equipo rival. Y observo siempre al bicho, el encargado, para pegarle al esférico. Atención, pongamos atención a este tiro libre. El ruso se va colocando frente a la pelota. La barrera de 3 hombres. Aquí podemos estar gritando el cuarto gol y el definitivo. Y termino el partido inmediatamente. Ya tengo 40 minutos de partido. Se puede decir que Unión Marista es el campeón de Junior. Tenemos nuevo campeón. Porque América fue en la apertura. En marzo será la Supercopa seguramente. Le pegó el marco elevado. Y ahora el partido va a terminar. Y quiere entrar... Y va a entrar el Pony Ruiz. Ahí va, ya, ahí se va el Pony Ruiz. El número 13. Y se va el capitán para los aplausos. El bicho. Grande bicho, jugaste un grandísimo partido hoy día. Grande bicho, te mandaste un golazo. Mira qué lindo el bicho. Le entrega a la capitanía. Ahí va el bicho, feliz con su gente. Amables espectadores, grande bicho día, la figura. La pelota la va sacando para acá, nuevamente Dundo. Costa. Cuidado, Martín. No hay falta, no hay nada, el árbitro la cobró. No hay falta, no hay nada, el árbitro la cobró. Acá hay tiro libre, amables espectadores. ¿Cuál es tu hijo, el central o el atacante? ¡Estoy cobrando al revés, profe!
Va Hugo frente a la pelota. Tres a uno el resultado. 42 minutos voy a cumplir. Llegamos a los 2 minutos de cuento. La mañana ya se lo está yendo. Y la tarde va a ser muy calurosa. Atención con ese tiro libre. Scuti. Debe ser el 3, Scuti. También está colocado Claudio Lira. Claudio Lira. Fuera. Y terminó. Y se acabó. Y Unión Marista es el nuevo campeón. Y Unión Marista es el nuevo campeón en la liga. Tenemos un nuevo campeón en la liga. En Junior, torneo clausura 2023. Es el cuadro de Unión Marista, que fue superior de principio a final, sin ninguna discusión alguna. Felicitamos sinceramente al equipo de Unión Marista, que fue superior de principio a final. No hubo opción, no hubo clara, no hubo realidad para el equipo rival. Vamos a la cancha, el partido ha finalizado. Un equipo Unión Marista que creo que todos fueron figuras, que todos fueron importantes, que todos se pusieron en el overol. Y vamos entonces a buscar las primeras declaraciones de este gran triunfo de Marista, que fue inapelable. Fue un partidazo el que hizo. ¡Vamos a la cancha! Acá estamos con el papá de Hugo, actualmente campeón y un defensa que jugó impecable un día en defensa. ¿Cuál es tu nombre, Hugo? Víctor. Víctor, ¿el apellido? Contreras. ¿Don Víctor Contreras, la actuación de su hijo, la actuación del equipo? ¿Qué le pareció? Un partido bastante difícil, no estuvo tan funcionado, pero creo que fue justo el resultado porque lo que se vio en el campo de juego. Aún está nervioso, ¿eh? Aún está tenso, papito. ¿Los vemos? Disfrutando, chao. Muchas gracias, muy amable. Vamos a la cancha. Ya terminamos de transmitir. Olé, 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 olá. Somos campeones otra vez. Así lo grita el equipo de Unión Marista. ¡Pumpi! 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 ¡Eric! Esperado, Eric. Se ganó muy bien el partido, lo felicito, ¿eh? Muchas gracias, estuvo peleado, harto trabajo, harto físico. Saludar a la casa, saludar a mi amita. Aquí estamos haciendo deporte de nuevo, hemos vuelto a Marista, así que aguante Marista. Bonito. Eric, está con Eric, muchas gracias. Turbo, qué importante tu trabajo, Turbo, ¿eh? Muchas gracias. Que en estado físico, estás en tu peso, inclusive. Fue un gran partido, ¿ah? ¿Eh? Sí, un gran partido, bueno, un buen rival. Esto es trabajo de años que se viene con el equipo trabajando. Y nada, no, es el triunfo a celebrar la ola ahora. Impresionante. Y nada, seguir así. ¿Estás haciendo deporte? ¿Te estás cuidando mucho, parece? Sí, yo la semana entreno harto. Se nota, me preparo. Para estar al mejor nivel. Estás un deportista de élite. Los felicito por su estado físico. Muchas gracias. Los felicito. Pupi, escuchamos al grupo. Evidentemente el resultado es cómo se jugó, muchachos. Con mucha actitud, sabiendo que teníamos muchos jugadores que nos faltaban. Muchas gracias a los decenios por el esfuerzo, por las ganas, gracias. Por el deseo que pusieron y el esfuerzo que pusieron. Fenomenal, muchachos. Esa es la manera de jugar una final, muchachos. Con los dientes apretados, con mucha fuerza, con mucha ganas. Concentrados, metidos en el partido. Siempre es importante jugar de esta manera. Esa es la forma. Si usted tiene como objetivo salir campeón, esta es la manera. Apretado hasta el final. Si hubiésemos tenido 10 expulsados con los que teníamos, de la misma manera. Siempre jugamos de la misma manera, buscar el gol. Nunca fuimos a la falta, nunca fuimos malintencionados. Siempre fuimos leales, fuertes pero leales. Lo hicimos bien, muchachos. Los felicito. Bien el esfuerzo, qué golazo. ¡Qué bien! De mejor manera, muchachos. Bicho, conversemos un ratito después de la camiseta. Para que se vea más bonito con la camiseta. Bueno, Bicho, me siento orgulloso de poder conocerte hace mucho tiempo en la liga. Me siento orgulloso del plantel que tú tienes y me siento orgulloso de la actitud que hoy día tomaron, tal como decía su técnico. Tuvieron actitud, tuvieron ganas, tuvieron deseo. La defensa estuvo en que ustedes jugaron más rápido, más veloz, llegaron mejor al arco rival. Esta experiencia, esta gente, el conjunto, ¿qué te pareció este año? Este fue un gran año, tuvimos harto recambio de plantel, sin embargo yo creo que lo esencial del equipo se ha mantenido.
que es la confianza, el compromiso y el compañerismo. Yo creo que con esos tres pilares, con esos tres ejes, vamos a mantener siempre un plantel sólido, independientemente hayan cambio o no. En la semifinal tuvimos un percance, hubo una pelea con el equipo rival y nos echaron a 6 jugadores. Sin embargo, sin esos 6 jugadores, hoy día con estos tres pilares que te digo, pudimos poner otros jugadores de titulares y sacar el partido adelante. ¿Ese bolsito? Ese bolsito es especial. A mí me gustan las finales, me gusta meter con en la final y me gusta estar ahí. Así que agradecido también del gol. Un saludo al equipo. Al decanadista, lo más grande. Muchas gracias por la entrevista. Muchas gracias por la participación en esta final. Que esta final es verde.